Bueno, y como les había mencionado al principio del programa, tenemos unas imágenes exclusivas directamente desde la Perla del Caribe, Cuba. Nuestro amigo MC Ivo, quien estuvo de paso por allá, nos trae lo que es el segmento de Viral Urbano. Así que nos vamos con esas imágenes, Ivo. Baila mi sandunga. Gracias, Elkin, y nos encontramos desde Cuba con un artista internacional, Javi Méndez. Gracias por la oportunidad y lo tenemos aquí con una producción internacional de un video que se llama Requete Menea. Javi Méndez, ¿cómo estás? Oye, muy bien, contento de tenerlos ustedes aquí en Cuba también y poder pasar momentos muy lindos también, no solamente trabajar en el video, sino también ver un poco lo que es la vida cubana y ver lo que es la familia cubana, porque eso es muy importante también para ustedes conocer qué cosa es Cuba. Tú ya te desesperas, mantémoslo con calma, que si no esto va a ser candela. Cuéntanos, ¿cómo fue la filmación de Requete Menea desde Cuba? Bueno, venimos desde La Habana, hacemos un recorrido muy grande desde La Habana, pasamos por Brisas del Mar, ahí estuvimos una estancia bastante larga que hicimos con toda la producción de Bloque Latino. Estuvimos haciendo lo que es Requete Menea con todas las bailarinas, las modelos, y entonces ahí tuvimos bastantes escenas, tuvimos bastantes cositas buenas que además nos sirvió para reconocer y para ver qué es lo que sucede también en Cuba. Eso es muy importante. Prueba y tú verás. Ahí tú lo sabes, niña. Es una producción que en Viral Urbano, siendo un nuevo programa, un segmento de Bloque Latino, es algo para mí que me enorgullece porque vamos a tener la primicia en Canadá. Todo el mundo en Canadá y en el mundo se va a dar cuenta de la producción que tuvimos. Y Javi Méndez, la gente quiere saber cómo fue el sentimiento para ti siendo cubano en el exterior, estando en tu propio país haciendo ese video. Bueno, te digo, estuve muy contento porque la gente que estuvieron por allá nos apoyaron mucho. Estuvieron muy contentos de saber que hay un cubano que vive en Canadá que está haciendo videoclip en Cuba, que eso al cubano le enorgullece mucho. Y claro, ustedes también fueron parte de esa familia, eso no solamente Cuba, porque los cubanos tenemos eso, que a toda persona que viene los acogemos como una familia más. Eso es lo que se está perdiendo Elkin. Estamos en la playa, estamos filmando en vivo con las cámaras de Mario Chong de Contó TV, la gente de MC Ivo Promotion. Estamos en la playa en este momento y la gente quiere saber, Requete Menea, ¿de dónde se inspiró Javi Méndez con esa canción? Bueno, inspirado primeramente en lo que es Cuba, en lo que es el baile cubano. El cubano se menea mucho y yo quise hacer algo diferente, haciéndole llegar al público un requete menea, quiere decir menearse dos veces, es decir, con más deseo y con más potencia que nunca. Ese es el mensaje que yo quiero llevar al público, que lo bailen y que lo gocen, que esta canción es para eso. Javi Méndez, ¿cómo empezó su carrera? ¿De dónde sale Javi Méndez? Bueno, yo desde que tenía unos 16 años comencé a cantar en grupos vocales. Eran simplemente grupos vocales. De ahí mi carrera fue aumentando tranquilamente, pasando de un grupo a otro, hasta que finalmente llegué a un grupo donde tuve la oportunidad de viajar al extranjero. Estuvimos en Alemania, en Turquía, y bueno, después ya en ese momento yo dije que era mi carrera como tal, y ahí decidí hacer mi carrera solitario desde el momento que llegué a Canadá. Y entonces es que Javi Méndez ahora está haciendo su cosa solo como tal, porque siempre fue con orquestas, con grupos, y ahora es completamente solo. Y entonces ya ahora en este momento sigo en lo que es las producciones. Yo mismo hago mis producciones, también con ayuda de otra gente también en su momento. Para la gente de Montreal, los cubanos sobre todo que están en Montreal, ¿cómo tú piensas que ellos pueden ayudar? Porque ellos también, ellos van a ver el programa de Viral Urbano. ¿Y cómo tú crees que tú le puedes llegar aún más con esta producción nueva que tienes? Bueno, de hecho ya los cubanos en Montreal están ayudando en lo que es Javi Méndez también. Y creo que la mejor manera de llegar a ellos
es de dándole esta música, dándole todo lo que Javi Méndez puede dar, sobre todo al pueblo cubano que se encuentra por allá, que eso es lo primordial. Y cuéntanos, ¿dónde podemos encontrar la música de Javi Méndez? Sí, como no, pueden encontrar mi música, pueden ir directamente a su iTunes, Javi Méndez, lo van a encontrar sin problema. Facebook, Twitter, SoundCloud, por allá pueden encontrar todo lo que es Javi Méndez, música, biografía, fotos. También Rever Nation, pueden estar por allá y pueden encontrar todo referente a Javi. Y bueno, estaremos en Montreal, haremos muchas cosas y toda persona que quiera estar por allá y pueda encontrar a Javi Méndez, no hay problema, están invitados. Vienen muchas cosas buenas, ahora estamos terminando lo que es este proyecto, pero bueno, muchachos, están complacidos, estoy con ustedes, que no hay duda que seguimos trabajando juntos y lo que viene es sorpresa, no voy a adelantar nada para que la gente se quede un poquitico como que con dudas. Y seguro con MC Ivo Promotion, con Mario Sean, seguimos trabajando porque esto va a ser un team cerrado, así que la gente que piense que no, esto está ya cerradito. Y ahora la gente lo que quiere escuchar es un poquito de requete menea. La mano en la cabeza, pa' dentro y pa' afuera, mueve la cadera, requete menea. La mano en la cabeza, pa' dentro y pa' afuera, mueve la cadera, requete menea. Besito a la gente, chaito. Viral Urbano, solamente, con las cámaras de Mario Chong, nos fuimos. Gracias, Elkin, tú no estás aquí, nosotros estamos en la playa, hermanito. Nos fuimos. Bueno, ya veo que estás disfrutando de tu jornada ya en Cuba y bueno, aunque todavía aquí no hace frío, pero espérate que cuando ya estemos ya en invierno, que tú estés aquí a menos 40 y yo esté por allá en el Caribe, ahí sí que vamos a estar mano a mano. Pero vamos a seguir más con esas imágenes de la perla del Caribe allá desde Cuba.